versículo 25. Verse 25. Primera de Crónicas, capítulo 16. First Chronicles, chapter 16. Versículo 25. Verse 25. La Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. For the Lord is great and greatly to be praised. Precioso versículo. Amén. Beautiful verse. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. For the Lord is great and greatly to be praised. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. We're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Te damos gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos en este lugar para adorarte. Te adoramos porque tú eres Dios y no hay otro. Y en esta hora te pedimos que tu Santo Espíritu ilumine los ojos de nuestro entendimiento, que nosotros seamos capaces de entender tu palabra y ponerla en práctica. Que tu palabra no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. 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 Gloria al Señor. Bien, hermanos, yo le he puesto por tema a este mensaje la grandeza de Dios. And put as a theme to this message the greatness of God. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. La grandeza de Dios. The greatness of God. Y yo estoy aquí en este día. I'm here this day. Para decirles que nuestro Dios es grande. To tell you that our God is great. Inmensamente grande. He is immensely great. Más grande de lo que nosotros pensamos y nos imaginamos. Greater than what we can think or even imagine. Cuando nosotros estudiamos este tema en las Escrituras, when we study this topic in Scripture, lo primero que vemos es que la grandeza, vemos la grandeza de Dios en la creación. Amen. We see the greatness of God in creation. En Hebreos capítulo 3, versículo 4, Hebrews 3, verse 4, la Biblia dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. It says, for every house is built by someone, but he who built all things is God. Toda cosa, toda casa es hecha por alguno. Every house is built by someone. Por algún arquitecto, por algún carpintero. By a carpenter or by an architect. Pero el que hizo todas las cosas creadas. But the one who did all things that are created. Todas las cosas que vemos en la creación. All the things that we can see in creation. Fue nuestro Padre Celestial. It was our Heavenly Father. Él creó el cielo y la tierra. He created the heavens and the earth. Él creó el sol, la luna y las estrellas. He created the sun, the moon and the stars. Él creó al hombre y creó a los animales. He created man and all the animals. Y Colosenses 1:16 dice. Colossians 1:16 says. En la última parte del texto, in the latter part of the verse, todo fue creado por medio de él y para él. All things were created through him and for him. Así que en la creación nosotros vemos la grandeza de Dios. So in creation we can see the greatness of God. Y nosotros podemos exclamar juntamente con el salmista. And we can cry out together with the psalmist. En el Salmo 96 verso 4. In Psalm 96, verse 4. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Great is the Lord and he's greatly to be praised. Es interesante leer en la Biblia. It's interesting to read in the Bible. Que nuestro Dios no solo creó todas las cosas. That our God not only created all things. Sino que la Biblia dice que las saca, las cuenta y las llama por su nombre. It says that he brings them out, he calls them by their name and he counts them. Está en la Biblia. It's all in the Bible. En Isaías 40:26. Isaiah 40 verse 26. La escritura dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. ¿Qué ejército?
el ejército de todas las cosas creadas por él. It says, lift up your eyes on high and see who has created these things, who brings out their host by number. He calls them all by name, by the greatness of his might. Dice, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amen. It says he calls them all by their name and by the greatness of his might and the strength of his power. También el salmista corrobora con Isaías. The psalmist corroborates with Isaiah. Y en el Salmo 147, verso 4, Psalm 147, verse 4. Él dice esto: el Señor cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. It says that he counts the number of the stars and he calls them all by name. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? You know what this is, brethren? Que el Señor cuente las estrellas. That the Lord would count all the stars. Y que a todas ellas llame por su nombre. And that he would call all of them by name. Eso es inmensamente grande. That is immensely great. Eso nos habla de la grandeza de Dios. This speaks to us about the greatness of God. Pues los astrónomos dicen, the astronomers say, que hay cientos de billones de estrellas en nuestra galaxia solamente. That there are millions and billions of stars in our galaxy. Billones, cientos de billones de estrellas en nuestra galaxia solamente. Hundreds of billions of stars in our own galaxy. Y ellos dicen que además de nuestra galaxia hay billones de galaxias adicionales. In addition to our galaxy, there are hundreds of billions of other galaxies. Y aunque esto es así, and although this is so, vemos que nuestro Dios, we can see that our God, no se limita en contar las estrellas. He doesn't limit himself by counting the stars. El texto dice que cuenta el número de ellas y a todas llama por nombre. The verse says that he counts the number of the stars and he calls them all by name. Por eso tenemos que exclamar juntamente con el salmista: grande es Jehová y supremo de toda alabanza. Hermano, no hay Dios como nuestro Dios. There is no God like our God. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Yeah. Hay otro Dios como el Dios que nosotros servimos. There is no other God like the God that we serve. En Mateo capítulo 10, verso 30, Matthew 10, verse 30, vemos que el Señor le dice a sus discípulos, we see that the Lord says to the disciples, que aún nuestros cabellos están todos contados. That even the very hairs of your head are all numbered. ¿Y a quién se le ocurre contar los cabellos de una persona? And who dares to count the hairs of a person? Al Dios que nosotros servimos. Okay. The God that we serve. Hermano, si Dios puede contar nuestros cabellos, brethren, if God can count our very hairs, si puede contar cientos de billones de estrellas, if he can count 100 billion stars, si puede ponerle nombres y llamarlas por sus nombres, if he can give them a name and call them all by their name, entonces no hay nada imposible para nuestro Dios. There is nothing impossible for our God. La Escritura dice en Efesios 3:20, Scripture says in Ephesians 3:20, que él puede hacer no algunas cosas, sino todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. It says that he doesn't just do some things, that he is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Él puede protegernos de peligros. He can protect us of danger. Él puede suplir todas nuestras necesidades. He can supply all our needs. Él puede contestar todas nuestras peticiones. He can answer all our petitions. No hay nada que Dios no pueda hacer. There's nothing that God can't do. Porque para él todas las cosas son posibles. Because for him all things are possible. Por lo tanto, hermano, therefore, brethren, hacemos bien, we do good, en confiar plenamente en el Señor, in trusting wholly in God. Hacemos bien en depender de él para todas las cosas. We do well in depending on him for all things. Y hacemos bien en apoyarnos enteramente en el Señor. And we do well by relying completely in the Lord. ¿Por qué? Why? Porque él es grande. Because he is great. Y él es digno de suprema alabanza. And he is worthy of all praise. Otra área en la cual nosotros podemos ver la grandeza de nuestro Dios, another area that we can see the greatness of our God, es en el área de su entendimiento. It's in the area of his understanding. El Salmo 147, verso 5 dice que el entendimiento de nuestro Dios es infinito. Psalm 147:5 says that his understanding is infinite. Isaías 40:28 dice que su entendimiento no hay
hay quien lo alcance. Isaiah 40:28 says that his understanding is unsearchable. Y si nuestro Dios tiene un entendimiento infinito, and if our God has an understanding that is infinite, un entendimiento que está fuera de nuestro alcance, an understanding that is out of our reach, entonces él debe entender todo lo nuestro. Then he should understand all things that pertain to us. Hermano, usted puede estar seguro. Brother, you can be assured que Dios entiende cuando usted tiene necesidades. That God understands when you have needs. Dios entiende cuando usted tiene luchas. God understands when you have struggles. Dios entiende cuando usted tiene debilidades. God understands when you have weaknesses. Está en la Biblia. It's in the Bible. Jesús dijo en Mateo 6:8. Jesus said in Matthew 6:8. Que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de nosotros pedirle. It says that our Heavenly Father knows the things that you have need of before you ask Him. Él entiende cuando nosotros tenemos necesidades. He understands when we have need. El Salmo 139:4 dice que aún no está la palabra en nuestra lengua, Él la sabe toda. It says in Psalm 139:4, for there is not a word on my tongue, but behold, he knows it. Y el Salmo 103:14 dice que él conoce nuestra condición y él se acuerda de que nosotros somos polvo. In Psalm 103:14, it says that he knows our frame and he remembers that we are dust. En otras palabras, in other words, él sabe que somos humanos. He knows that we're human. Y que tenemos muchas debilidades y flaquezas. And that we have many weaknesses and frailties. Por eso la Biblia dice, that's why the Bible says, en 2 Pedro 3:9, 2 Peter 3:9, que él es paciente con nosotros. That he is a patient towards us. No queriendo que nuestras almas se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Él cuando es paciente con nosotros, he, when he is patient with us, él desea que en su paciencia guiarnos al arrepentimiento. He desires that in his patience he would guide us to all repentance. Que nosotros podamos decir, that we might be able to say, tan desobediente que yo soy, as disobedient as I have been, y tan bueno y tan paciente que es el Señor conmigo. And how good and how patient is the Lord with me. Él quiere que su benignidad y su paciencia nos guíen al arrepentimiento. He wants his goodness and his patience would guide us to repentance. ¿Por qué no digo estas cosas? Why do I say these things? Porque están en la Biblia. Because they are in the Bible. Eso ustedes lo pueden encontrar en Romanos 2:4. You can find it in Romans 2:4. Ahí la Biblia nos habla. The Bible speaks to us. De las riquezas de su benignidad. Of the riches of his goodness. Las riquezas de su paciencia. The riches of his long suffering. Las riquezas de su longanimidad. The riches of his long of his patience. Y toda esa paciencia. And all that patience. Se manifiesta. Is manifested. Para guiarnos al arrepentimiento. To lead us towards repentance. Otra área en la cual nosotros podemos ver la grandeza de Dios en la Biblia. Another area that we can see the greatness of God in the Bible. Es en el área de su compasión. It's in the area of his compassion. La Biblia dice en Hebreos 4:15. The Bible says in Hebrews 4:15. Que el Señor es nuestro sumo sacerdote. Que se compadece de nuestras debilidades. It says that the Lord is our high priest who can sympathize with our weaknesses. Escúchalo bien. Listen well. Nosotros vemos la grandeza de Dios. We see the greatness of God. En el hecho de que Él se compadece. In the fact that He can sympathize. De nuestras debilidades. Of our weaknesses. Él entiende nuestras debilidades. He understands our weaknesses. ¿Saben por qué? You know why? Porque Él fue tentado en todo, dice la Biblia. Because he was tempted in all points, the Bible says. Fue tentado en todas las áreas de las necesidades básicas del ser humano. He was tempted in all areas of the basic needs of a human being. Cuando el enemigo lo tentó en el desierto. When the enemy tempted him in the wilderness. Lo tentó en el área de las necesidades fisiológicas. He tempted him in the areas of physiological needs. Y esto ocurrió cuando en la tentación en el desierto. And this happened when, and during the temptation in the wilderness. La Biblia dice que tuvo hambre. The Bible says that he was hungry. Y el enemigo le tentó para que convirtiera las piedras en pan. And the enemy tempted him so that he would convert the stones into bread. Y en esa área, él fue tentado. And in that area, he was tempted. Él fue tentado en el área de la necesidad de ser amado. He was tempted in the area of the area of the human being to be loved. Y esto ocurrió cuando el enemigo lo llevó al pináculo del templo. And this occurred when the enemy took him to the pinnacle of the temple. Y le dijo, si tú eres el hijo de Dios, échate de aquí abajo. And he said, if you are the son of God, then cast yourself down from here. Y Dios enviará sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra.
And God will surely send his angels down so that your foot will not stumble. Era como si el enemigo le estuviese diciendo. It's as if the enemy was saying to him. Si Dios, si el Padre te ama, if the Father loves you, él no va a permitir que tu pie tropiece en piedra. He will not allow your foot to stumble on stones. Pero el Señor también venció esa tentación. But the Lord also overcame that temptation. Él fue tentado en el área de la necesidad que nosotros, los seres humanos, tenemos de triunfar en la vida. He was tempted in the area that we, the human beings, have of being able to triumph in life. Cuando el enemigo lo llevó a un monte alto, when the enemy took him to a high mountain, le mostró los reinos de la tierra, he showed him the kingdoms of the earth. Y se los ofreció al Señor. And he offered them to the Lord. También el Señor fue tentado en el área de la necesidad de adorar a Dios. The Lord was also tempted in that area of the need of being able to worship God. Cuando el enemigo le tentó diciendo, todo esto te daré si postrado me adorares. When the enemy said to him, I will give you all these things if you would prostrate yourself and worship me. El Señor se compadece de nuestras debilidades. The Lord has sympathy on our weaknesses. Porque él fue tentado en todo. He was tempted in all points. Pero sin pecado, dice la Biblia. But yet without sin, the Bible Porque says. Porque él venció toda tentación. Because he overcame all temptation. Hermano, por eso él entiende y se compadece de nuestras debilidades. Brother, that's why he is able to have compassion and sympathy over our weaknesses. Y en esta compasión del Señor. And in this compassion of the Lord. Nosotros vemos la grandeza de Dios. We can see the greatness of God. Y tenemos que exclamar juntamente con el salmista. We need to cry out together with the psalmist. Grande es Jehová. Great is the Lord. Y digno de suprema alabanza. And worthy to be praised. Otra área en la cual nosotros vemos la grandeza de Dios. Another area that we see the greatness of God. Es en el área de su soberanía. It's in the area of his sovereignty. Mire, si usted no ha escuchado nada hasta el momento presente. If you hadn't heard anything until this very moment. Preste atención en este momento. Pay attention at this time. Porque la soberanía de Dios. Because the sovereignty of God. Revela la grandeza de Dios. It reveals the greatness of God. Y nosotros la vemos descrita ahí en Isaías 40:22. We see it described there in Isaiah 40:22. Donde la escritura dice. Where scripture says. Escuche bien. Listen well. Que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra. It says that the Lord is sitting above the circle of the earth. Yo no sé cuántos de ustedes creen eso. I don't know how many of you believe that. Pero yo lo creo porque está en la Biblia. I believe it because it's in the Bible. Que nuestro Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. That our God is seated above the circle of the earth. Y dice que nosotros los moradores somos como langostas delante de él. It says that we the inhabitants are like grasshoppers before him. Usted y yo somos como un puntito delante de él. We're just like a little speck before him. Dice que él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. It says that he stretches out the heavens like a curtain and he spreads them out like a tent to dwell in. Y su soberanía es tan maravillosa. And his sovereignty is so marvelous. Y tan grande. And it's so great. Que el verso 23 dice que él convierte en nada a los poderosos. It says in verse 23 that he brings the princes to nothing. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. And it says that he makes those who are the judges of the earth useless. ¿Quién es el presidente de esta nación? Who is the president of this nation? Un puntito en la tierra. He's just a speck here on earth. ¿Quién es el presidente de Rusia? Who's the president of Russia? Luce como una langosta delante del Señor. He's like a grasshopper before the Lord. El Señor está en control de todas las cosas. The Lord is in control of all things. Él hace lo que él quiere. He does what he wants. Cuando él quiere. When he wants. Y con quien él quiere. And with whoever he wants. Aleluya. Mire cómo hace con los poderosos de la tierra. Look at what he does with those who are powerful on earth. Con los que gobiernan la tierra. With those who govern the earth. Dice que los hace como cosa vana. It says that he makes them useless. El verso 24 dice. Verse 24 says. Como si nunca hubieran sido plantados. Like if they were never planted. Como si nunca hubieran sido sembrados. Like they had never been sown. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Like their stock would have never taken root here on earth. Pues tan pronto como sopla en ellos se secan. As soon as he blows on them, they will wither. Así que si el Señor quiere deshacerse de un poderoso en la tierra, so if the Lord wants to do himself of someone powerful on earth, lo que tiene que hacer es soplar. All he has to do is blow. That's it, it's over. Y se acabó el evento. And that whole event is over. My God. Yo no sé si usted está entendiendo. I don't know if they're understanding. La grandeza.
blows. Y con su soplo. And with that blow. Los lleva como jarasca, dice la Biblia. He takes them away like stubble. Yo no sé cuántos de ustedes creen que es. I don't know how many of you believe this. Pero si usted cree que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra. But if you believe that the Lord sits on the circle of the earth. Usted cree que el Señor es soberano. You believe that God is sovereign. Y que Él está en control de todas las cosas. And He is in control of all things. ¿Sabe qué debemos hacer nosotros? You know what we should do? Humillarnos bajo su poderosa mano. Humble ourselves under His mighty hand. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Love Him above all things. Respetarlo. Respect Him. Confiar en Él. Trust in Him. ¿Y sabe qué también debemos hacer? And you know what else we should do? Pedirle a Él. Ask Him. ¿A quién mejor que Él para pedirle? Who else better to ask than Him? El que está en control de todas las cosas. He who is in control of all things. A Él es que hay que pedirle. We need to ask Him. En oración. In prayer. Hermanos. Brethren. Nosotros estamos en pie. We are standing. Y somos lo que somos. And we are what we are. Por su gracia. Because of His grace. Y por su misericordia. And because of His mercy. Yo voy a repetir eso porque usted no me escuchó. I'm going to repeat that because y'all didn't hear me. Usted es lo que es. You are what you are. Qué lindo Dios. Y usted está en pie. And you are standing. Por su gracia. Because of His grace. Y por su misericordia. And because of His mercy. Gracias, Señor. Sí, porque a veces nosotros creemos que somos alguien. Because sometimes we think that we're someone. Y cuando viene la próxima vez que usted se sienta que usted es alguien. Aleluya. Next time you feel like you're someone. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Humble yourself under the mighty hand of God. Mire, el apóstol Pablo entendía esto de la soberanía de Dios. The apostle Paul understood this about the sovereignty of God. Mire lo que el apóstol escribió. En Primera de Corintios 3:5. Look at what the Apostle Paul wrote in 1 Corinthians 3:5. Él dijo. He said. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? He says, who then is Paul and who is Apollos? ¿Qué somos nosotros? Who are we? Él decía, les voy a decir quiénes somos nosotros. He says, I'm going to tell you who we nosotros are. Nosotros somos servidores por medio de los cuales ustedes han creído en el Evangelio. He says, we are just ministers to whom you have believed in the gospel. Escucha bien, porque lo que va a decir ahora tiene peso. Listen well, because what he's going to say now has a lot of weight. Vamos a repetir eso. Let's repeat this. 1 Corintios 3:5. 1 Corinthians 3:5. El apóstol dice, ¿quién es Pablo? The apostle says, who is Paul? ¿Quién es Apolo? And who is Apollo? Nosotros que somos servidores por medio de los cuales habéis creído. We're just ministers through whom you believe. Y mira lo que dice. Look what he says. Y eso. Eso usted tiene que subrayarlo. Ese eso. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. And you need to underline this. This is as the Lord gave to each one. Yo no sé si usted entiende eso. I don't know if you understand that. Pero nosotros somos lo que somos. We are what we are. Porque Él nos lo ha concedido. Because He has allowed us. Pero contrario. To the contrary. No seríamos lo que somos. We would not be what we are. Así que el apóstol dice. So the apostle somos says. Somos servidores. We are ministers. Porque el Señor es el que nos hace aptos para ser servidores. Because the Lord is the one who makes us capable of being ministers. De lo contrario ni eso podríamos hacer, dice el apóstol. To the contrary, then we would not be able to do that. That's right. Y Pablo dice en el verso 6. Paul says in verse 6. Yo planté. I planted. ¿Por qué planté? Why did I plant? Porque él me dio el poder para poder hacerlo. Because he gave me the power to be able to do that. Yo planté. I planted. Y Apolos regó. Apollos watered. Pero el responsable de toda esta bendición es Dios. But the one responsible for all the blessing is God. El crecimiento lo ha dado Dios. But God gave the increase. Luego dice en el verso 7. It goes on to say in verse 7. Así, para por si acaso. Just in case. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermano, no hay espacio en la vida del creyente. Brother, there's no space in the life of the believer. Para enorgullecerse. To be filled with pride. No hay lugar.
lugar para la soberbia en la vida del creyente. There's no place in the life of the believer to become puffed up. No hay lugar para el orgullo. There's no place for pride. No, amados hermanos. No, loving brother. Cuando usted sienta una onza de orgullo, when you feel that ounce of pride, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Humble yourself under the mighty hand of God. Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra. He's the one that's seated over the circle of the earth. Él es el soberano Dios. He is the sovereign God. Él es el que hace posible todas estas cosas. He's the one that makes possible all these things. No son los líderes eclesiásticos. It's not the religious leaders. No son los gobernantes de la tierra. It's not the rulers of the earth. No, amados hermanos. No, loving brethren. Dios es el que está en control. God is the one in control. Y él es el que decide lo que se va a hacer. He's the one that decides what's going to be done. No es Trump. It's not Trump. Es Dios. It's God. Aleluya. Aleluya. Praise his holy name. My God. Vive. Así que si usted tiene alguna inquietud porque Trump está en el poder, entiéndalo. So if you're a little unsettled because Trump is in power, understand él no this. Es el que decide lo que se va a hacer. He's not the one that decides what's going to be done. Es nuestro Dios. It's our God. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. He sits on the circle of the earth. A nosotros corresponde humillarnos delante de él. It's our responsibility to be humble before him. Ser obedientes a él. To be obedient unto him. Y pedirle a él. And ask him. Que no pase un día. That a day should not go by. Sin usted humillarse delante de él. Without you humbling yourself before him. Y clamar a él. And crying out to him. Santo, sí, Señor. Gloria a su nombre. Los grandes héroes de la fe. Those great heroes of faith. Lo hacían tres veces al día. They did it three times a day. Se presentaban delante de Dios en la mañana. They presented themselves before God in the morning. Al mediodía. In the midday. Y por la noche. And at night. Oraban tres veces al día. They prayed three times a day. La Biblia dice que nosotros debemos orar en todo tiempo. The Bible says that we should be praying at all times. Con toda oración y súplica. With all prayer and supplication. En el espíritu. In the spirit. Debemos orar sin cesar. We should pray without ceasing. Porque él es el único que puede. He's the only one that can. Hacer. To do. Lo que nosotros humanamente no podemos hacer. What we are not able to do with our own humanity. Yo no sé si usted recuerda la historia. I don't know if you can remember the story. Pero el hijo de Nabucodonosor. The son of Nebuchadnezzar. Se llamaba Belsasar. His name was Belshazzar. Se cree que era el nieto, pero la Biblia dice que era hijo de Nabucodonosor. It's thought that he might have been the grandson, but the Bible says that he was a son. La Biblia dice que él tomó los vasos sagrados. The Bible says that he took the sacred utensils. Para beber vino. To drink y wine. Y comer con las concubinas y los grandes de su rey. And to have festivities with the concubines and those in his royal castle. Y el Señor se manifestó. And the Lord manifested himself. El Señor se indignó. The Lord was y el not pleased. Señor escribió en la pared. And the Lord wrote on the wall. Pesado has sido en balanza. You have been weighed on the balance. Y fuiste hallado falto. And you were found at fault. Hallelujah. Mire cuando Daniel interpretó la inscripción que estaba en la pared. When Daniel had to interpret the inscription on the wall. Le dice a Belsasar. He says to Belshazzar, ¿cómo se te ocurre hacer una cosa como la que tú has hecho? How do you dare do what you have done? Habiendo tú oído lo que Dios hizo a tu padre Nabucodonosor. Having heard what God had done to your father Nebuchadnezzar. Que lo arrastró por tierra y lo hizo comer hierba como un buey. He had him dragged him out on the ground and had him eating grass like an oxen. Para humillarlo delante de Dios. To humble him before God. Y tú sabiendo eso. And you knowing all of that. Nunca has honrado a Dios. You've never honored God. Has honrado dioses de madera. You've honored a god of wood. Dioses de metal. Metal gods. Dioses muertos. Dead gods. Pero al Dios en cuyas manos está tu vida, nunca honraste. But the God where your very life is held, you never honored him. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer, honrar a Dios. Brother, that's what we need to do. We need to honor God.
Porque Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra. He's the one that's seated over the circle of the earth. Y Él es el que gobierna el curso de los acontecimientos. And He's the one that governs the course of all the things that happen. Y nuestra vida está en sus manos. And our life is in His hands. Y en lugar de preocuparnos, and in place of worry, y de estar estresados, and being all stressed y en out, ansiosa inquietud, and in anxious turmoil, la Biblia nos dice qué es lo que debemos hacer. The Bible tells us what we should be doing. Debemos reconocer su grandeza. We should acknowledge His greatness. Y debemos reconocer su soberanía. And we should acknowledge His sovereignty. Y debemos, dice Filipenses 4:6, llevar nuestras peticiones delante de Él en oración y ruego y con acción de gracia. It says that we should bring all our prayers and supplications unto Him with thanksgiving. Y si hacemos eso, and if we do this, su paz que sobrepasa todo entendimiento, His peace that surpasses all understanding, se va a manifestar. It will be manifested. Y va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. And it will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. Hermano, Él nos promete su paz. Brother, He promises us His peace. Paz en medio de la tormenta. A peace in the midst of the storm. Yes. Thank you, Jesus. My God. Jesus. My God, my God. Aquí está su paz. His peace is here. Mire, NDCC es lo que es porque Dios quiso que fuese. NDCC is what it is, because God wanted it that way. Porque Dios quiso fundarla. Because God wanted to build it. Porque Dios quiso establecerla como iglesia en esta ciudad. Because God wanted to establish it as a church here in this city. Él es el que ha estado en control. He's the one who's been in control. Desde el principio. From the very beginning. Desde que se fundó esta iglesia. From the time that this church was built. ¿Y sabe qué hizo él con Benjamín Santiago? And you know what he did with Benjamin Santiago? Y con su esposa Aida. And with his wife Aida. Los invitó. He invited them. Como te ha invitado a ti también. Just as he has invited you as well. Para que seas parte de esta obra, de esta labor. So that you will be a part of this work. Pero esta obra es de él. But this work, it belongs to him. Él fue quien la comenzó. He's the one that started it. Él es el fundador de esta iglesia. He is the founder of this church. Él dijo en cierta ocasión, he said on a certain occasion, sobre esta roca he edificado mi iglesia. Upon this rock I will build my church. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. And the gates of Hades shall not prevail against it. Hermanos, somos colaboradores de Dios. Brother, we are co-laborers with God. Lo dice la Biblia en 1 Corintios 3:9. The Bible says it in 1 Corinthians 3:9. Estamos colaborando con Dios. We're fellow workers with God. Para llevar adelante esta obra. To continue His work. Él nos da el poder para ser colaboradores. He gives us the power to be co-laborers. Así que el colaborador nada es. So the co-laborer is nothing. Sino Dios que da el crecimiento. But it is God who brings about the increase. Dios que nos da el poder para hacer lo que gracias, nosotros hacemos. God who gives us the power to do the things that we do. Porque de lo contrario. Because to the contrary. Ni eso pudiéramos hacer. We wouldn't even be able to do that. ¿Cuántos me están entendiendo? Aseguro que me están entendiendo. Sure you're understanding. Mire, así veía Pablo la soberanía de Dios. This is how Paul saw the sovereignty of God. Y nosotros vemos la grandeza de Dios en su soberanía. And we can see the greatness of God in His sovereignty. Ahora, además de Pablo, now, in addition to Paul, yo encuentro en la Biblia, I find in the Bible, que el rey David, that King David entendió también la soberanía de Dios. He also understood the sovereignty of God. Y él vio la grandeza de Dios en la soberanía de Dios. And he saw the greatness of God and the sovereignty of God. Y escribió esto, vamos a leerlo. Let's read this. Él expresó esto en Primera de Crónicas 29, verso 11 y 12. In 1 Chronicles 29, 11 and 12, he expressed this. Léalo conmigo. Read it with me. Dice que el rey David decía, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. This is yours, O Lord, is the greatness, the power and the glory, the victory and the majesty. For all that is in heaven and earth is yours. ¿Qué está diciendo el rey David? What does King David say? Señor, todo es tuyo. Lord, all is yours.
Toda esta grandeza. All this greatness. Toda esta gloria. All this glory. De la cual tú me has permitido participar. That you have allowed me to be a partaker of. Esto es tuyo. This is all yours. Tú eres el que ha hecho esto. You're the one who's done all this. Dale fuerte el aplauso al Señor. Él se merece ese aplauso y mucho más. Mira lo que dice el verso 12. Verse 12. Que el rey David decía, las riquezas y la gloria proceden de ti. King David said, both riches and honor, they come from you. ¿Quién quiere ser rico aquí? Who wants to be rich here? ¿Quién quiere gloria? Who wants glory? Usted lo que tiene que hacer es humillarse delante de él. What you gotta do is humble yourself before him. Obedecerle a él. Obey him. Honrarlo a él. Honor him. Amarle. Love him. Respetarle. Respect him. Andar como es digno de él. Walk as it is worthy of him. Agradándole en todo. Pleasing him in all things. Llevando fruto en toda buena obra. Bearing fruit in all good work. Creciendo en el conocimiento del Señor. Growing in the knowledge of the Lord. Y el Señor le va a bendecir como usted no se imagina. And the Lord will bless you like you can't even imagine. Por eso es que yo digo que vamos a llegar al Excel Center. That's why I say we're going to get to the Excel Center. Porque no es usted. It's not you. Ni soy yo. And it's not me. Es él. It's him. Reyes es solo. Aleluya. Santo Jehová. Todo es de él. Everything is his. Y él es el que nos da el poder para hacer lo que nosotros hacemos. And he's the one that gives us the power to do the things that we can do. Ahora yo quiero concluir hablando de un hombre. I want to conclude by speaking about a man. Que aprendió de mala manera. Learned in a bad way. Acerca de la grandeza y la soberanía de Dios. About the greatness and sovereignty of God. Mire, yo no quiero aprender de la soberanía de Dios como aprendió este hombre. I don't want to learn about the sovereignty of God the way this man had to learn. Y después que este hombre aprendió su lección, and after this man learned his lesson, su vida cambió. His life changed. Primero era un orgulloso. First, he was a man who was filled with pride. Un altanero. He was a man who was, he exalted himself. Un soberbio, un vanaglorioso. He was puffed up. Pero después que Dios lo humilló, but after God humbled him, entonces aprendió a reconocer la grandeza y la soberanía de Dios. Then he learned to acknowledge the greatness and sovereignty of God. Mire cómo se expresa este hombre. Look at how this man expresses himself. Después que aprendió su lección, mire lo que dijo, hermano. Esto after es bien he importante. Learned his lesson, look what he said. This is very important. Esto está en Daniel 4:35. Daniel 4:35. Él dijo esto. He said this. Yo creía que era yo. I thought that it was I. Pero ahora entiendo que no soy yo. But now I understand that it's not me. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Delante de él. All the inhabitants of the earth are reputed as nothing before him. Aquel hombre altanero y orgulloso que decía, ¿no es esta la gran Babilonia? This man who was puffed up and filled with pride, who said, is this not the great Babylon? La cual yo he levantado. The one that I have lifted up. Con la fuerza de mi poder. With the strength of my power. Gloria de mi majestad. And for the glory of my majesty. Ahora lo vemos diciendo, now we see him saying. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Dios. All the inhabitants of the earth are reputed as nothing before God. Y él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. And God does according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. Y el rey dice, y no hay quien detenga su mano y quien le diga, ¿qué haces o qué estás haciendo? And no one can restrain his hand or say to him, what have you done? Mira, hermano, si todos los habitantes de la tierra se juntaran, brother, if all the inhabitants of the earth would come y together, una se pusieran a gritarle a Dios, and they would all cry out to God, y a decirle, no estamos de acuerdo contigo, and they would say, we're not in agreement with you, y diciéndole a Dios, ¿qué estás haciendo? And asking God, well, what are you doing? Nabucodonosor dice, realmente no importa. And Nebuchadnezzar says, truly it does not matter. Porque él como quiera va a hacer su voluntad. Because he will do according to his will. Y como quiera él va a hacer lo que él quiere. And he will do whatever he wants. Porque él es soberano. Because he is sovereign. Y mire lo que dice Nabucodonosor. And look at what Nebuchadnezzar que says. Si todos los ángeles del cielo se juntaran.
That if all the angels in heaven would come together. Para decirle a Dios, no estamos de acuerdo contigo. To say, Lord, we're not in agreement with you. ¿Qué es lo que estás haciendo? What is it that you're doing? Nabucodonosor dice. Nebuchadnezzar says. Tampoco importa. It doesn't matter. Porque como quiera va a ser su voluntad. Because he will still do his will. Y como quiera él va a hacer lo que él quiere. And he will still do what he wants. Y Nabucodonosor dice. And Nebuchadnezzar says. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, nadie puede detener su mano. He says, no one, neither heaven nor earth, can restrain his hand. Así es la cosa, amados hermanos. This is how things are, brother. Cuando Dios quiere hacer algo, when God wants to do something, no hay quien lo detenga. There's no one who can detain him. Ni en el cielo, heaven, ni en la tierra, nor on earth, ni debajo de la tierra. Or beneath him. Apóyese en él. Rely on him. Eche sobre él toda su ansiedad. Cast upon him all your anxiety. Y dígale, Señor, yo creo que tú estás en control. And say, Lord, I believe that you are in control. Y que nada sucede si tú no lo permites. And that nothing happens unless you allow it. En ti confío. I trust in en you. En ti me apoyo. I rely on you. A ti voy a clamar. I'm going to cry out to you. Gracias, Dios. Esa es la grandeza de Dios. It's the greatness of God. En su soberanía. In his sovereignty. Grande es Jehová. The Lord is great. Y digno de suprema alabanza. And greatly to be praised. Él tiene completa libertad. He has all freedom. Y él tiene completa autoridad. And all authority. Para hacer lo que él quiere. To do what he wants. Arriba en el cielo. Up in heaven. Y abajo en la tierra. And here on earth. Hermano, y cuando Dios humilló a Nabucodonosor. And when God humbled Nebuchadnezzar, dice la Biblia, the Bible says, en Daniel 4:33, in Daniel 4:33, que lo humilló de esta manera, that he humbled him in this way, fue echado de entre los hombres, he was cast from the men, y comía hierba como los bueyes, and he ate grass like oxen, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, and his body was wet with the dew of heaven, hasta que su pelo creció como plumas de águila. Until his hair grew like the eagle's feathers. Y sus uñas como la de las aves. And his nails like bird's claws. Y este hombre dice. And this man says. En el verso 34. In verse 34. Mas al fin del tiempo. Cuando se cumplió el tiempo decretado por Dios. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta. It says that at the end of the time that had been established by God, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my understanding returned to me. Y cuando mi razón me fue devuelta, and when my understanding was returned, lo primero que hice fue, the first thing I did was, bendecir al Altísimo. I blessed the Most High. Y alabar y glorificar su nombre. And I praised and honored his name. Glorifiqué al que vive para siempre. I honored him who lives forever. Cuyo dominio es sempiterno. For his dominion is an everlasting dominion. Y su reino por todas las edades. Aleluya. And his kingdom is from generation to generation. Y fue entonces. And then it was. Que Nabucodonosor dijo lo que dijo. And Nebuchadnezzar said what he said. Ahora es diferente. Now it's different. Ahora yo veo las cosas desde otra perspectiva. Now I can see things in a different perspective. Antes yo creía que yo era grande. Before I thought I was great. Antes yo creía que yo era poderoso. Before I thought I was powerful. Pero ahora entiendo. But now I understand que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de él. That all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. Y que él he hace según su voluntad en el cielo, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. And that he does according to his will in the army of the heaven and the, among the inhabitants y ahora of the earth. Entiendo, dice Nabucodonosor. And now I understand, Nebuchadnezzar says, que no hay nadie, que no hay quien detenga su mano. That there is no one that can restrain his hand. Y que le diga, ¿qué estás haciendo? And that would say to him, what have you done? Mira lo que dice el verso 36. Look at what it says in verse 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Dice, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. It says that at the same time my reason returned to me, and for the glory of my kingdom,
and my honor is further returned to me. My counselors and nobles restored to me. I was restored to my kingdom, and an excellent majesty was added to me. Y él dice ahora, verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of Heaven. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él, escucha bien, y él puede humillar a los que andan con soberbia. He says all of those whose works are true and his ways justice, and those who walk in pride he is able to put down. Yo creo que Daniel disfrutó trabajar con Nabucodonosor después de ese cambio, después de esa transformación. I believe that Daniel enjoyed being able to work with Nebuchadnezzar after this change occurred. Hermano, todos los días nosotros debemos orar. Brethren, every day we should pray. Y todos los días debemos humillarnos delante de Dios. And every day we should humble ourselves before God. Y evitar por todos los medios que Él nos humille a nosotros. And avoid by all means that He would have to humble us. Si usted se humilla delante de Dios, if you humble yourself before God, Él jamás lo va a humillar a usted. He will never have to humble you. Pero si usted no se humilla, but if you do not humble yourself, y usted en esta vida, usted hace lo que usted quiere, and in this life you do what you want, viene un día, a day is coming, en que los que no se humillen, that when those who do not humble themselves, durante su peregrinaje en la tierra, during their journey here on earth, tendrán que humillarse cuando Jesús venga en su segunda venida. They will have to humble themselves when Jesus returns in his second coming. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. Because it is in the Bible. Está en Filipenses 2:10. Philippians 2:10. Viene un día, a day is coming, en su venida, in his coming, en que toda rodilla se doblará, where every knee shall bow, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, of those in heaven and those on earth and those under the earth, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Es mejor humillarnos ahora voluntariamente. It's better to humble ourselves now voluntarily.